Buenas noches, lunes 28 de octubre del año 2024. Yo diría que el 90% de las cosas que hemos dicho todos, uno le han pelado más que otro, uno podemos haberle pelado más que otro, otro menos que nosotros, pero el problema es que cuando las dos partes mienten, cuando el uno dice y el que calla otorga, el uno dice Evo Morales y el que calla otorga el gobierno, estamos en un mar de confusiones del que difícilmente vamos a salir en este país. A mediodía apareció el ministro Eduardo Castillo, lo hemos puesto nosotros en la mañana, pero quiero repetir no lo que puse en la mañana, sino lo que quiero decir acá. En el último bloque vas a poner, si nos da el tiempo, el primer bloque de la mañana para que vean cuánto nos hemos equivocado. Pero eso va después. Lo que importa ahorita es lo dicho desde la tarde hasta acá. Todo el mundo mintió. El presidente sigue sin dar la cara, lo manda al ministro de gobierno. El ministro de gobierno nos sale con lo que hemos venido sosteniendo siempre. Es un inútil y un incapaz. Por último, los presenta a los policías de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico como unos pobres peleles. Bueno, lo van a escuchar e iremos dando cortes y poniendo lo que nosotros entendemos que debemos decir. Vamos a los 20 segundos y comenzamos. Ministro de Gobierno, la segunda parte, pues la primera se pasó haciendo una letanía de todas las huevadas que ha dejado de hacer y de las cosas que no ha cumplido, siendo su obligación. A ver, escuchemos lo del atentado, o el pseudo atentado, o el operativo, o el pseudo operativo. Bueno, ustedes le ponen el nombre que quieren, dale. El día de ayer, en inmediaciones del municipio de Viatunari se han puesto distintos puntos de control y en un punto específico de control por parte del talento humano de la policía boliviana se realiza. Yo creo que debe acabar con esta mierda del talento humano, porque si hay algo que no tiene la policía boliviana es talento. ¡Ja! Y él es el talento humano. Si hay algo que no tiene, y lo va a demostrar él mismo, ponerlo desde el comienzo ya sin frenarlo. Ya. El día de ayer, en inmediaciones del municipio de Viatunari se han puesto distintos puntos de control y en un punto específico de control por parte del talento humano de la policía boliviana se realiza un control rutinario a partir de las 5 de la mañana. Se para el primer vehículo, se identifican como policías, revisan el vehículo y no tiene ninguna novedad. Pasa el segundo vehículo, revisan el vehículo, no tiene ninguna novedad. Así fueron pasando desde las 5 de la mañana hasta las 6, 6 y 10 de la mañana, 15 vehículos. Sin embargo,
pasa el vehículo número 16. El talento humano de la policía boliviana les pide que reduzcan la velocidad si identifican como efectivos del orden. Sin embargo, en vez de reducir la velocidad, imprimen mayor velocidad, sacan armas de fuego en contra de la humanidad y la integridad de la policía boliviana, realizan disparos de fuego desde un vehículo en contra de la vida y la integridad de los efectivos de la policía boliviana y en contra de los vehículos que estaban siendo utilizados en materia de lucha contra el narcotráfico. Ese vehículo, posterior a realizar los disparos, atropella a un miembro de la policía boliviana. Este elemento cae al piso, el vehículo retrocede y trata nuevamente de pasar por encima de este efectivo de la policía boliviana. Si no hubiese sido que el efectivo policial pone sus brazos en tierra y se recorre hacia atrás, ese vehículo hubiese pasado por todos sus intestinos. Lamentablemente, ese vehículo atropelló. Miren ustedes cómo es la imbecilidad, ¿no? Hubiera pasado por sobre sus intestinos. ¿Estaban regados los intestinos en el piso? ¿No? ¿Qué estás diciendo, niño? Son muy boludo, viejo, pa. ¿Te gusta hacerlo grandilocuente? Efectivamente, ahí que la vamos a poner luego la nota, hay un policía herido. Pero hubiera pesado por sobre sus intestinos. ¡Mierda! ¡Qué bruto, carajo! Y va a seguir, se va a morir de ministro de gobierno hasta que se vaya, es decir, muerte política. Porque después de esto, el talento humano del Ministerio de Gobierno, de la cabeza para abajo, no sirve ni uno. Dale. Lamentablemente, ese vehículo atropellado con sus dos llantas a una de las piernas de este miembro de la policía boliviana y actualmente se encuentra en una clínica en el departamento de Santa Cruz sometiéndose a una cirugía por ruptura de la tibia y el peroné en una de sus piernas. Estamos hablando de la pierna izquierda donde habría sufrido ambas fracturas. Al igual que lo hicimos días anteriores cuando atropellaron a un miembro de la policía boliviana que utilizamos todos los medios que tiene el Estado para salvaguardar la vida de la policía boliviana fue precisamente lo que hicimos ayer. Una vez el vehículo emprende carrera hacia adelante, uno de los vehículos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico destinados al Ministerio de Gobierno, trata de seguir a este vehículo y nuevamente recibe impactos de bala por el vehículo que se encontraba adelante. Como solo se encontraba el conductor, decide frenar, deciden reagruparse todas las personas que estaban realizando DEX en la región del Trópico de Cochabamba, piden auxilio al regimiento 9 en la región del Trópico de Cochabamba, ingresan los vehículos a esta región, ven que tenían personas heridas, se llama nuevamente al talento humano para que vayan a exfiltrar a estas personas hacia el departamento de Santa Cruz. El talento humano iba a ser exfiltrado como los que exfiltraron de Vallesacta. ¿Se acuerdan los exfiltrados de Vallesacta? Salgan de ahí porque hay que cuidar esa fábrica. Brínquenle la otra. Bueno, el talento humano demostró una impericia absoluta y con razón pues hay tanto narcotráfico campeante y campante, quiero decir, en el Chapare. Porque estos son, este talento humano es el que los controla. No es que se identificaron, hablaron, dijeron, o sea, el que no quiere parar, tira dos tiros al aire y la gente se tira al piso. Ey, estás contando una de película que probablemente algo de aquello sea cierto, pero si tenés los vehículos cruzados, ¿cómo pasaron? ¿Cómo pasaron? Evo Morales dice, pasamos entre medio, ¿no? Sí. Evo Morales dice, pasamos entre medio, o sea, si los cruzás tus vehículos y dejás un campo como para que pase uno entero, ¿de qué sirve? ¿Quién es el preparador del talento humano? A mí me encantaría conocer. ¿Quién es el preparador, el instructor del talento humano que le deja un callejón los dos vehículos mal parados? Porque eso es lo que nos está diciendo. Además, quiso correrlo, le tiraron una ráfaga y se paró. ¿No eran dos los vehículos? ¿No les daba para seguir los dos? ¿Uno de ellos? Por eso se escapan tantos narcotraficantes, por eso es que se campea el narcotráfico. Es decir,
Claro, estamos indefensos con el talento humano que tenemos. Estamos indefensos con el talento humano que tenemos. Y ojo, esto lo digo a riesgo de que cualquier rato me detenga el talento humano y me ponga pichicata en el vehículo. Porque son capaces, porque para eso son gallísimos. Para inventarse cosas son gallísimos. Pero para actuar como debieron haber actuado, por lo menos de la manera que lo está contando Eduardo del Castillo, que es resistido dentro de la policía por nada más que por hablar huevada, esto es gravísimo. Dale, sigamos. Nosotros nos preguntamos, minutos más tarde, después de haber realizado y efectuado este operativo, recién la policía boliviana se pudo evidenciar a través de los medios de comunicación y las redes sociales que la persona que se encontraba adentro de este vehículo era el señor Evo Morales. ¿Recién? ¿Estaba agachado? ¿No le dijeron pare? ¿No lo vieron? ¿No lo conocían a Evo Morales? ¿Estaba agachado? ¿Estaba escondido? ¿Estaba ocultando la cara? Nos hubieran dicho, encima, sospechosamente estaba ocultando su cara. Esto es una locura. Este relato no convence a nadie. Ojo, ojo. Sobre una verdad, están tratando de dibujar una película. Primero, estaban en vehículos no oficiales de la policía. En vehículos incautados. No oficiales de la policía, pero estaban uniformados con ropas policiales. Sigamos. Casualmente, los vehículos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, los vehículos de la policía boliviana, piden que los retiren del Regimiento 9 para eliminar la prueba del delito. ¿Por qué no quisieron que se investigue de que fue el señor Evo Morales y la gente que tenía al interior de su vehículo que dispararon a la policía boliviana? ¿Por qué mandaron a quemar los vehículos de la policía boliviana? ¿Qué estaba escondiendo el señor Evo Morales en ese vehículo y por qué no quiso ser requisado, al igual que los 15 vehículos anteriores, por parte de la policía boliviana? Señor Morales, si usted no tiene nada que esconder, lo convocamos a que entregue ese vehículo al Ministerio Público, a la Policía Boliviana, y hagamos un microaspirado para saber qué existía al interior de ese vehículo. Señor. Si va a cargar pichicata, no lo va a poner pues en el vehículo que está andando él. No seas burro, hombre. Puta, ¿sabes qué? Molesta. Pena que uno tenga que comentarlo a estos pelotudos. Porque no puede. A ver. Para ocultar el cuerpo del delito, sí, sí, tiene razón. Pero a ver un ratito. El solo hecho de no haber acatado una orden policial no es un motivo para detenerlo. Están haciendo requisa, han pasado 16 vehículos, el 17 no para y no le vas a mandar un comparendo. ¿Por qué no se detuvieron? Si recibieron la orden y estaba... Antes de ellos habían pasado otros. Uno. Dos. ¿Le dispararon a la policía? ¿Le dispararon a la policía? No era un ratito. No era que los policías iban a tener cámaras para grabar sus actos. Y justo ese día no la llevaron. Puta, es una detrás de la otra. Puede ser cierto el operativo. Pero dibujarle todos estos oropeles, yo no tengo duda de que Evo Morales se las va con los narcos. Y que se las van bien. Y que se protege el narcotráfico de Chapare, de el trópico Chambino. No tengo duda. Pero les puedo garantizar que nunca le vas a pillar un microgramo de cocaína en su vehículo. No es boludo, pues. ¿Vos crees que un tipo que se las ha batido para hacer lo que le ha dado la gana en este país, todas las ilegalidades del mundo cometido,
se ha metido con peladitas, ya ese fue el colmo de los colmos. Ha hecho defensa de la hoja de coca, defensa del narcotráfico, pederastía, ha hecho sobreprecios en este. ¿Y crees que se va a dejar? No seas cojudo del castillo. Arce, cambia a este animalito de Dios, cambiarlo a este de animalito de Dios, porque te va a hundir, viejo, ¿no te das cuenta? Yo sé que es difícil que encontres a alguien, pero ¿no te das cuenta que te va a hundir y lo va a hundir a este puto país de mierda en el que vivimos? Qué cosa bárbara, hombre. Todos los días es lo mismo, todos los días es lo mismo. La misma imbecilidad, una detrás de la otra, sigue como ensartando Shakira, Lecha. Sigamos. Señor Morales, ¿quién les ha dado permiso para utilizar armas de fuego? ¿Quiénes son las personas que se encontraban armadas en sus vehículos? Existe una distancia entre el municipio de Villatunari y el municipio de Chimoré, aproximadamente de 30 minutos. Señor Morales, ¿por qué edita sus videos y por qué no muestra cómo dispararon a la policía boliviana? En vez de estar editando videos con efectos especiales, que nadie le cree que una persona pueda manejar a 170 kilómetros por hora sin las llantas, porque supuestamente les habrían disparado. Yo quisiera conocer a una persona en el mundo que puede manejar a 170 kilómetros por hora con dos llantas reventadas supuestamente por impactos de armas de fuego. Yo quisiera saber quién puede manejar en el universo con un disparo de arma de fuego en la nuca y luego trasladarse hacia otro vehículo. Señor Moreno. Todo eso, niño, ministro, bobito, todo eso, con un mandamiento fiscal, lo mandás a buscar a Evo Morales y le entregás al comparendo para que se presente a decir quién le dio las armas a esta cosa. No es públicamente. Vos estás haciendo un show para desprestigiar a Evo Morales. No, no hay dónde más lo desprestigié. Evo Morales no tiene ya piso para caer. Ya cayó al más bajo. Todo lo que hagas con él le está dando chance de levantarse un poquito. Evo Morales está acabado. Pero vos que podés judicialmente accionar contra él, ¿por qué no lo haces? En vez de estar haciéndole preguntas pedorras en la televisión. Dejá un poquito el protagonismo, dejanos a nosotros eso. Que le pelemos nosotros, pero vos como autoridad no lo podés pelar en nada. Puta, es muy bestia el pobre hombre. Pues, sigamos. Señor Morales, nadie le cree el teatro que ha realizado, pero usted va a tener que responder a la justicia boliviana por el delito de asesinato en grado de tentativa. Esta denuncia ya ha sido presentada el día de ayer por los miembros de la policía boliviana contra presuntos autores, porque hasta ese momento el personal de la policía boliviana se encontraba haciendo las gestiones en la Caja Nacional de Salud. Sin embargo, mi persona, al tener conocimiento, hemos hecho las gestiones para que lo atiendan en una clínica privada a ese efectivo que lo único que estaba haciendo era servir con su patria. ¿Por qué no presenta el Ministerio de Gobierno y el Comando General de la Policía esto? ¿O el Ministerio de Gobierno no es la cabeza del Comando de la Policía? A mí me parece que este país va a terminar peor de lo que está. Ahorita es un paraíso para cómo vamos a terminar con estos ineptos de gobierno. Es pues lo que corresponde, que lo metas a una clínica como la gente. Si lamentablemente no lo vas a meter para un hospital público, no lo vas a meter a un hospital público. Si sabemos todo lo que es un hospital público, ese hombre le han pisado y le han roto las piernas, y el otro le tiraron un cachorro de dinamita y le volaron un dedo o no sé qué cosa más. Pero hombre, sigamos escuchándolo un poquito más. Señor Morales, estamos cansados de sus mentiras. Señor Morales, estamos cansados que le sigan mintiendo al pueblo boliviano, que busque efectos distractivos, que deje, le pedimos que deje de bloquear al país, que diga al pueblo boliviano qué estaba escondiendo en sus vehículos, por qué no quiso reducir ante la presencia de la policía boliviana. Le pedimos al señor Morales, si no tiene nada que esconder, que se someta a una prueba de micro
aspiraje para saber qué estaba transportando. Estaba transportando armas, estaba transportando sustancias controladas. ¿Qué estaba transportando el señor Morales para que no se pueda retener como cualquier ciudadano boliviano en nuestro país para realizar los controles rutinarios? Casualmente tenemos las vías o teníamos las vías expeditas en la región del trópico de Cochabamba para que ahí pase lo que tenga que pasar. Nosotros no vamos a perder esta guerra, no vamos a dejar que el narcotráfico controle una región del país. Precisamente en esta operación denominada Tormenta del Trópico número 3, hemos destruido más de un centenar de fábricas en menos de 10 días, desde el 19 de octubre hasta el día de ayer, 27 de octubre. Hemos destruido más de 2 laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína en presencia de los medios de comunicación, y nada ni nadie va a impedir que realicemos nuestro trabajo. Evidentemente. Para, porque ya me imputaste. 100 pozas de maceración o 100 fábricas de cocaína, a lo mejor cada fábrica con 5. Estamos hablando de 500 pozas de maceración y solo 2 laboratorios. Significa que el control es absoluto de parte de colombianos y probablemente de mexicanos o brasileros. Y te pones orgulloso de decir lo hemos encontrado, cuando todos nosotros, este libro te muestra que todo lo que estás diciendo ya es película vieja. Es película vieja. Nadie le cree a Evo Morales, estoy de acuerdo con vos. Pero nadie te cree a vos tampoco. Porque sos patético, viejo. Pero por obligación vamos a cortar y vamos a seguir escuchándote porque es lo que corresponde. Dale. Para prevenir, curar y sanar, equipamos nuestros centros de salud con tomógrafos y ecógrafos de última tecnología. También se cuenta con los medicamentos, insumos, reactivos y el personal suficiente para brindar una atención adecuada. Implementamos salas de hemodiálisis en 4 hospitales de segundo nivel. Realizamos campañas de limpieza y vacunación para prevenir la influenza, el dengue y el chikungunya. Para nosotros, la salud siempre fue prioridad. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión, Johnny Fernández, alcalde. B&D continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de B&D para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creada por B&D, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como B&D. Hoy es un día histórico para Santa Cruz y para la salud pública. Ahora llevamos la salud hasta los barrios. Los hospitales móviles van a brindar atención gratuita y especializada a quienes más lo necesitan. Desde que entré de alcalde, solos nos las hemos batido, equipando y contratando personal médico. Porque la salud es prioridad. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión, Johnny Fernández, alcalde. Día tras día, nuestros bomberos, la primera línea de defensa, continúan dando todo de sí. Nuestra red de salud ha atendido a miles de ellos, desde voluntarios hasta comunarios. Desplegamos todo nuestro equipo pesado para enfrentar esta emergencia. Transportamos asistencia humanitaria y con la ayuda de todos ustedes logramos enviar más toneladas en donaciones. La emergencia continúa y nosotros seguimos trabajando.